como se los prometí, vamos a la Hacienda La Purísima, una de las casas de Cantinflas. Así es que acompáñenos en esa nueva aventura. No olviden suscribirse, dejarse de arriba y pues va a estar súper chido. Y ya estamos aquí, amigos. Estamos en una de las habitaciones de la Hacienda La Purísima. Estoy hablando un poquito en voz baja porque ya son casi las 2 de la mañana, ¿verdad, Moira? Y pues acabamos de llegar y pues vamos a mostrarles un poquito nada más ahorita. Y ya, pues ya que amanezca, vamos a grabar con más confianza, se podría decir. Un poquito más, con la voz más fuerte, como les digo, porque hay unas personas hospedadas en la habitación de al lado y no queremos hacerles ruidos y pues molestarlos. Ahorita les voy a enseñar cómo es el baño y se van a enamorar de esto. Dejen, encuentro la luz, acá está. Miren, está súper chido. Miren, desde que llegué aquí me enamoré, amigos, de este lugar porque está increíble. Miren, ¿qué les hace parecido esto? Es como los que están en la Hacienda El Detalle. Miren los baños, todo súper limpio. Miren las puertas, wow. Y esta casa está inmensamente grande, amigos. Demasiado grande. Bueno, este hotel, porque es un hotel que les quiero recomendar muchísimo, en verdad muchísimo, ya que está hermoso, está súper, y la verdad son muy amables. El chico que nos atendió, el que está en la entrada, la verdad se portó súper chido, y pues eso habla muy bien de este lugar. Miren, hasta su caja fuerte tienen, por si quieren dejar sus pertenencias aquí. Aquí está la caja fuerte, hay cobijas, champú del bueno, ¿eh? Aquí no te dan de ese champú del chapita, aquí sí te dan del chido, del Pantene. A ver si me patrocinas, Pantene. Y pues la verdad sí está muy bonito. Y esto solo es una pequeñita parte de lo que les voy a mostrar el día de hoy. Miren, tan solo esa televisión, wow, está grande. ¿Qué serán? Unas 65 pulgadas, yo creo. Miren estos muebles en tan perfecto estado. Están demasiado, demasiado perfectos. Y todo esto es original, amigos. Todo esto es original. Miren las camas. Esos, miren, en toda la propiedad hay esos, como, ¿cómo les diré? Son como cadenas, creo que se les dice así, todo eso, pero son de madera. Miren, y como era un gusto de Cantinflas, tener talavera en todos lados. Me imagino yo que también esa talavera era de España. Miren los muebles, el espejo. Las puertas están muy grandes, miren. Yo creo que es como más de un metro de ancho. La verdad están muy, muy grandes y mucha seguridad, miren. Tienen chimenea. O sea, está a otro nivel. Está a otro nivel. Esto, miren el piso, todo es de madera. Y como les digo, todo está en perfecto estado. Miren este piso. Miren cómo está. Tiene talavera también aquí. Y todo está perfecto. No hay otra forma de decirlo más que perfecto. Todo está perfecto. Miren la chimenea. De hecho, tiene leña adentro. ¿De hecho qué? Tiene leña adentro. Vamos a ver. Dice que tiene leña adentro. Oh, sí, miren.
Yo digo que esta sí se usa, porque sí tiene la leña. Obviamente ahorita no, porque pues no está tan fresco. Sí está un poquito fresco, pero no tanto como para una, como para prender la chimenea. Pero está súper. Y pues bueno, esto solo es una pequeña muestra de lo que van a ver en estos videos. Así es que no se los pueden perder porque van a estar súper interesantes. Y pues bueno, amigos, vamos a dormir un rato y mañana vamos a seguir con este video. Y ya nos estamos preparando, amigos, para recorrer la hacienda La Purísima. Ya pedimos el permiso, ya nos dieron el permiso. Por cierto, muy amable el gerente y todas las personas de aquí, porque les preguntaba cosas de aquí y me contestaban súper amables. Se los agradezco muchísimo. Eso da mucho de qué hablar de este lugar, así es que desde ahorita se los recomiendo 100%. De hecho, desde que entré, 100%, porque la persona que estaba en la mera entrada nos atendió súper chido, así es que por la parte de la amabilidad están al 100%. Y por la parte de las instalaciones están al 100, en serio, está súper chido. Y pues vamos a hacer el recorrido ya para que conozcan toda esta hermosa hacienda. Ahora sí, ¿estás lista para comenzar? Lista. Bueno, vamos. Primero las damas. Y vamos a ver todo lo de esta hacienda. Vamos a tratar de guardar un poquito de silencio porque me parece que hay personas hospedadas el día de hoy para no hacerles tanto ruido. Si es que no, vamos a ir para acá. Allá está la recepción. La entrada está por allá. Vamos al último, yo creo que a grabar eso. Primero vamos a pasar por aquí. Vamos a empezar el recorrido a la mitad. Pero les voy a enseñar todo, cada detalle. De hecho, vamos a mostrarles esto. Miren. Está súper hermoso los colores, los muebles, todo. Los cartelones, miren, son de... Se ve que tienen muchísimos años, que por cierto les recomiendo que cuando vengan no los toquen, no los dañen, traten de solo verlos, pues más que nada para que no se dañe el papel, ya que tiene pues muchísimos años. De hecho ahí se ve donde pues el paso del tiempo. Miren, las lámparas, todo esto es original, todo lo que dejó Cantinflas. Miren estas sillas, están curiosas porque están bien bajitas y esto está bien grande. Miren este cartelón, este sí ya el tiempo pues sí ya le ha cobrado un poquito. Luis García Campos fue el que hizo este mural, se podría decir. 1957. Wow, sí tiene muchísimos, pero muchísimos años. Aquí está nuestro queridísimo Mario Moreno Cantinflas. Hay algunas cabezas de ganado. Y aquí está Cantinflas de torero. Ya saben que a Cantinflas le encantaba todo este rollo de los toros, de las plazas de toros, las corridas, todo eso era una de sus pasiones. Dice domingo de Resurrección, Feria de Abril 1964. Todo lo que está aquí es súper antiguo, amigos, súper antiguo. Miren, aquí está puro famoso, puros toreros famosos. Creo que Mayra está viendo mucho a pues la cabeza de toro. No, es que lo que pasa es que aquí dice que se llamaba el campanero, algo así, número 11, 470 kilos de la ganadería
de Moreno Reyes, lidiado en segundo lugar en el Monumental de Tijuana, Baja California, el 4 de julio de 1964, por el matador de toros español Manuel Benítez. Ok, bueno, vamos a recorrer un poquito más para acá. Miren, aquí hay más. No, les voy a mostrar todos, amigos, en serio. Miren, esta sí ya no se ve, como que ya el agua le hizo un poquito de daño. Y pues el tiempo, amigos, porque esto tiene más de 50 años, yo creo. Hasta más años. Dice de Cárdenas. También es un, son dos toreros. Ahí está el toro. Me gusta. Me gustan mucho las lámparas esas. Sí, supongo que eran como los que ponían así para que cuando iba a haber toreada, ¿no? Y que ponían ahí... Corrida de toros. Bueno, eso, no sé mucho de toros y eso, ¿verdad? Pero se ve súper padre. Cabe resaltar también que cuando entra se siente como igualito que la Hacienda del Detalle, en serio. De eso de que estuvo aquí Cantinflas y, wow, pisar esto es... muy emocionante, ahora sí, chavos. O sea, chavos, chavas. Y también todo es original. Cabe resaltar también, ¿eh? Ok, vamos a ver. Manolo Arruza. Es que me suena. No sé de dónde, pero me suena ese nombre. Plaza México. Miren. A ver. Quiero encontrar si hay alguna fecha de cuándo se hizo. Y solo hice impresa Monterrey, Lago Cuitzeo 69, teléfono. Hay que marcar ese teléfono a ver si todavía está esa imprenta. Miren las puertas, nosotros nos hospedamos en el número 2. Hay una que es especialmente de Cantinflas. No nos hospedamos por una sola razón, amigos, porque queríamos... No queremos spoilear, como se diga, esa habitación. Queremos que vengan y la conozcan en persona, que sientan esa emoción de estar ahí. Así es que por esa razón, pues no vamos a grabar la habitación, pero ustedes pueden venir aquí a la Hacienda La Purísima, que por cierto le vamos a estar en todo el principio de este video, en parte del video, colocando el... la dirección, cómo llegar, teléfono para reservación, todo eso se lo vamos a dejar en parte del video. Miren, aquí está Cantinflas contestando el teléfono. Están chidos todos estos cuadros. Y estos son de los que se van a enamorar. Miren, ahí está Cantinflas de torero. Y aquí también. Imaginen cuántos años tienen esos cuadros. Y están en perfectas condiciones. En perfectas. No tienen ni un solo defecto. Ni uno. A ver, ponte ahí para tomarte una foto. No, ponte ahí. No, en serio, te voy a tomar una foto. A ver, ¿puedes sacar la foto? Déjame, te la tomo, espérate. No, en cierto, te voy a tomar la foto. Ok. Ahí está, espérame. No, es cierto, era video. ¿Qué pasa? No, chavos, ¿oye? Pero ¿escuchas? En serio. Ah, de hecho también creo que por donde está el estacionamiento están los caballerizos, ¿no? Sí. Me cansaba que tenían, no sé si tengan animal, la verdad, porque no me acerqué hasta allá. Yo sí, y tienen caballos y tienen... Quiero montar, por favor. No, no sé si dejen montar, pero vamos a preguntar. No, a mí me dan miedo las vacas. Toreo. Medio siglo de tradición taurina. Otro torero, me imagino que muy famoso. Casi se parece como Manuel Félix. Con la presentación de la ganadería de Moreno Reyes. Eso, en esa época era la mejor, pero la mejor ganadería. No había otra que se le comparara. Miren las sillas, ¿cómo están? ¿Cuánto tendrá esa silla? ¿Unos 60 años? ¿70 años? Aquí hay más. Esto solo es una pequeña parte, amigos, de todo lo que les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar
una inmensidad de cosas que hay aquí. Una placa, sí, en conmemoración. De año y toda esa onda. Ay, esto se me queda bien el pecho temblando. Y por cierto, quiero mandar un saludo a mi amigo Marco del canal La Vida de Rancho, que es un canal que está muy chido. Te lo recomiendo que suscriban. Él sube de todo. Él vino hace poquito también aquí a la hacienda La Purísima. Y esperemos que algún día nos visiten la Hacienda El Detalle, así es que un saludo y un fuerte abrazo para mi amigo Marco, y por favor suscríbase a su canal, se llama La Vida de Rancho, está súper chido, 100% recomendado. Pero estos cuadros son los de aquel lado, ¿eh? Porque sí, están acomodados al revés. Al revés. Sí. Son los mismos, son los que, pues sí, al revés. Ah, mira, son Mario entre dos grandes murales de cerámica, en los que está eternizado su personaje inolvidable. Siempre soñó con ser un torero serio, pero fue un gran torero cómico, amigo de toreros y que llegó a tener hasta su propia buena ganadería. Exactamente. Igual enfócalo para que ellos lo lean en casa y pues... Ya, si lo quieren leer, amigos, solo pausen el video y ahí está toda esa redacción, porque sí está bien larga. Sí, es muy larga. Bueno, vamos a... Oigan, algo que dijo mi amigo Marco de, como les digo, el canal La Vida del Rancho, es que estos colores son muy parecidos a los que hay en la Hacienda El Detalle y tenía razón, son exactamente iguales, el amarillo, este como azul fuerte y el blanco, son colores que utilizó mucho en la Hacienda El Detalle. Miren, se ve hermoso este lugar, miren los arcos, todo está perfecto y vamos a ir a la fuente, amigos, así es que tienen que quedarse a ver todos estos videos que vamos a estar subiendo. Miren, aquí está Cantinflas con, no sé cómo se le dice a eso. ¿Es un qué? No recuerdo, pero si bien recuerdan ustedes, Cantinflas era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay Cantinflas con su... Ay, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Es como un rebozo. ¿Algo así? Déjenos. Bueno, déjenla aquí de comentarios si saben cómo se le llama a esto que tenía él puesto, el como traje. Y ya. Él con su mirada matado de bebé. Sí. Y siempre, nunca dejaba su cigarro. Ahí está. Siempre tenía su cigarro. Y su estilo, ¿no? Sí, y su estilo único. Miren. Todos esos pasillos, imagínense. Cantinflas caminó por todos estos pasillos, se sentó en alguna silla. Es una sensación súper. ¿Cómo se los puedo explicar? Una sensación muy agradable estar en un lugar en tan perfecto estado, donde tienen tantas cosas de Cantinflas. Y pues, muchísimas gracias a todas las personas que trabajan aquí y que conservan todo este hermoso lugar. Se los agradecemos infinitamente por conservar todo lo de Cantinflas. Así es que muchísimas, pero muchísimas gracias. Déjenme decirles que Cristian es súper fan de Cantinflas, pues ha hecho mucho por la hacienda. Pero más allá de eso, llegamos anoche, como bien les dijimos, en la madrugada.
Y llegamos y Cristian, wow, está súper padre. No había visto todavía todo esto, ya que era de noche, pero él ya estaba diciendo que estaba súper padre y hoy lo confirmamos. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos más cuadros. Este es como de pintura. Sí, es, ¿no? Sí, es como una pintura. Está muy curioso. Y está en perfecto estado este. Aquí tenemos más. También no sé si hayan notado que en las puertas, en todas, tienen un caballo y una herradura. Esta es la herradura que tiene. Y las puertas están enormes. Mira, a ver, párate al lado de una puerta. Por, ay, no soy chaparrita. Por una orilla. Miren. Se pueden meter dos personas al mismo tiempo por esas puertas, en serio. Están muy, muy chidas. Ah, miren. Cantinflas en la plaza de toros. Me dijo el gerente que aquí hay una plaza de toros. Vamos a ir a ver. Con todo lo que me platicó, estoy emocionado por hacer este recorrido. Y no lo hice antes, amigos, más que nada para pues que sientan la emoción que yo tengo por estar en este lugar. Y pues por eso es que no hice un recorrido antes. Me esperé a hacerlo con ustedes, el recorrido. Miren, aquí está otra vez Cantinflas. Aquí hay más murales. Esto también es como Toros en Sevilla 2016. Bueno, este es un poquito más reciente, pero está chido. Esto les va a encantar. Viene lo más chido. Ahorita van a ver. ¿Eres? Dormitorio Mario Moreno Cantinflas. Quisiera grabarlo, pero se los voy a expo, ¿cómo se dice? No se los voy a spoiler. Spoiler. Bueno, más o menos acá se dice así, ¿verdad? Pero pues no sé. Para que no. Para que ustedes puedan venir y disfrutarlo en persona. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Más fotografías, más cuadros, aquí de Cantinflas. Quiero ver esa plaza, a ver si está todavía igual. Y como es clásico de las casas de Cantinflas, su mesa de billar, que no puede faltar, y la de carambola. Como saben, Cantinflas era súper bueno en la carambola y todo eso, y en el billar, en las cartas, en bailar. Él era bueno en todo, absolutamente en todo. Miren, hay más cuadros. Está tan grande esta puerta. Y todo está súper labrado, miren. Tiene mucho de... O sea, la detallaron bastante. Está impresionante. Miren, este está chido. Ahí está la cocina. Que vamos a ir a... Restaurante. El restaurante, pues. Vamos a ir a probar algo de comida ahí. A ver, esto, a ver, ustedes díganme, ¿qué les parece esto? Si es algo así, pues, así es la pintura. O si le falta algo, yo digo que es así. Azul Sol 2000, ¿es del año 2000? ¿O es de la firma de la persona? Miren, incluso hasta estos, son súper antiguos, los contactos. Vamos a ver. Ahí hay algunas imágenes religiosas. Como les digo, acá está el restaurante. Iba a decir otra vez cocina. Y acá está por si quieren comer en la parte de afuera. Pueden comer en esta parte. Se siente el ambiente muy, muy agradable. Thank you.
Y aquí estamos en el jardín de La Purísima. Como pueden ver, ahí está el mejor comediante de todo México y quiero presumir de todo el mundo para mí, Mario Moreno Cantinflas. Ahí está su estatua, que está muy detallada. Incluso miren, hasta los pantalones los tiene como los usaba en las películas. ¿Sí ven? Está muy chida esa estatua. Y miren, estos son los jardines. Los tienen muy cuidados. Bien parejitos, el pasto recortado. Está en perfectas condiciones. Y, oh, por cierto, les quiero enseñar. Esta es la entrada. Esta es la entrada para la recepción. Es todo por allá. Y allá es donde está, pues, donde pueden reservar la habitación, rentar la habitación y todo eso. Aquí está la gerencia. Y aquí hay algunas imágenes, vamos a verlas. Aquí está Cantinflas. Y aquí hay una placa. Ahí está. Oh, miren, quiero enseñarles esto antes de ir a las caballerizas. Ahí dar un recorrido. Aquí está la cocina. Vamos a ver esto. Como les digo, Cantinflas era muy religioso. Y aquí hay una imagen. Están muy bonitas las imágenes. Y están en perfectas condiciones. Ahora sí, vamos a buscar las caballerizas. El clima está muy, muy agradable. Está como fresquecito. Pero cuando caminas en la parte donde te pega el sol, se siente pues caliente. Está un poquito curioso, pero está chido, muy chido el clima. Me gusta, me agrada, me encanta. Vamos a recorrer todo esto. Esta es la entrada. Aquí pues uno se puede estacionar tantito para ir a aquella parte a pues pedir la habitación. Pero en sí, el estacionamiento está por este camino. Allá está la entrada. Como les digo, no pude echarle un vistazo bien cuando llegamos, porque llegamos a las 2 o 3 de la mañana. Vamos a ir a recorrer también todo aquello que está hasta allá. Ahí ven unos trabajadores de aquí de La Purísima. Miren, también tiene una iglesia que obviamente también vamos a ir a visitar. Así es que va a estar chido este video, amigos. Va a estar súper chido. Les va a encantar. Miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que ir a verlo. Ya saben que a mí me da mucha curiosidad. Oh, miren, una moto hecha con llantas. Eso también lo tengo que ir a ver. La pregunta es, ¿qué es esto? Muy curioso. Obviamente es una obra de arte, pero, oh, miren, aquí está lo que es Roger von Gunten Daphne. No sé qué sea, pero está chido. Está interesante. Ahí hay unas bancas y sillas para, digo bancas, digo sillas y mesas para relajarte aquí. Miren, está curioso esto. Oh, miren, esto es como un desagüe. Todo esto, ¿sí ven? Es como un desagüe.
Imagino que aquí corría el agua y se iba para acá. Hay que ir a seguirlo en un momento. Miren, está chida la moto y son llantas. Esto yo le llamo ser muy ingenioso y reciclar las llantas viejas y usarlas en algo productivo. No manches, está muy chido eso. Nunca he visto algo igual, la verdad. Vamos a seguir a las caballerizas. Yo creo que cada vez que vea algo así, me voy a desviar para grabarlo. Saben, de aquí, terminando esta aventura, nos vamos a ir a Acapulco. Es el recorrido, vamos a grabar la hacienda de allá. Estoy tratando de conseguir los permisos. No quiero entrar a un lugar sin permiso. Así es que pues voy a tratar de conseguir todo eso. Esperemos si nos los den. Si no, pues grabamos con el dron lo que se pueda. Y pues ya en otra ocasión pues grabamos. Pero yo creo que sí. Estoy confiado en que sí nos van a dar chance de grabar. Es el estacionamiento. Aquí estacionan sus carros. Yo lo estacioné así porque vi que un carro estaba así. Pero no sé si es enfrente de eso o si es metido así. Pero pues ahí la estacioné. Miren, ahí va un caballo. Está súper verde en todo, la verdad. Vamos a ver. Ah, miren, ahí hay un carruaje. Vamos a ver el carruaje. Buenas. Oiga, una pregunta. ¿Ese carruaje era cuando estaba Cantinflas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuántos años cree que tenga? No. ¿Pero ya está viejito, va? Sí, ya no se usa. ¿No? Y aparte, para allá de las caballerizas, ¿qué más hay? Ahí está la granja, con los puercos, los borregos. ¿En dónde mero está? En el ¿Sí se puede pasar para allá, va? Allá, sí, ok. Ahí está la entrada. Ok, gracias. Sí. Ahorita vamos a ver los caballos, amigos, pero primero vamos a ver este carruaje que se ve muy interesante. Nunca había visto uno en persona. Pero vamos a ver cómo está hecho, fabricado un carruaje. Miren. La verdad sí se ve interesante. Miren. Y esto eran las llantas. Esto no usaba aire ni nada. Solo es, pues, de lo que se han hecho las llantas. Miren los rines. Oigan, y eso todavía está en buen estado. No está nada roto. Aquí solamente como que se venció lo de abajo, pero no está roto. Este se ve que era buen material. Hay que conseguir de este material, amigos, porque en los carros, como saben, se rompen luego. Y este ya tiene años y se ha durado. Miren esta parte. Tiene estos muelles, pero están tan de una forma muy curiosa. Yo había visto que solo estaban para abajo o para arriba. Pero nunca así. Están muy curiosos. Tiene el techo. La pregunta es, ¿se puede subir uno ahí? No lo sé. Y aquí va, pues, el chofer manejando. Tiene esta palanca que, vamos a ver si presionan esa palanca. A ver, viene el cable por aquí. Oh, miren, era el freno. Cuando jalaban la palanca, esta cosa se movía para acá y hacía que estos plásticos frenaran el carruaje. Y pues aquí van sentadas, caben tal vez dos personas. Una aquí, bueno, la que lleva aquí, sí. Y otra acá. Y de aquí se jalaba. De aquí se ponían los caballos para que fueran jalando el carruaje. Miren,
También tenía para dar vuelta el mecanismo este. Tiene ese mecanismo para dar las vueltas. Obviamente no trae bolsas de aire. Es broma, es broma. Pero está muy chido. Quiero un carruaje de eso, yo. Necesito un carruaje. Igual. Vamos a ver. Los caballos. Allá está donde toman agua. Aquí donde los entrenan. Los dan unas vueltecitas para que pues no estén todo el día encerrados. Y ahora sí, vamos a ver los caballos. Miren, ahí traen un caballo. Vamos a verlo. Vamos a ver si hay más caballos para acá. Eran bastantes las casitas, las caballerizas que tenía. Miren. Son muchísimos. Me les hace hacer que haya más amigos, pero ustedes saben que es un poquito de miedo los caballos, pero más las vacas. Tengo ese pequeño miedo a las vacas y a los caballos. Miren, aquí están. Pues donde vienen los caballos a pasar el rato, a trotar un poquito, a ponerse chidos por acá. Oh, miren, ahí hay un caballo chiquito. ¿Saben? Una disculpa si se escucha mucho mi respiración en estos videos, pero no he dormido nada. Ando bien cansado, se me ve en la cara que no he dormido. Por lo mismo de que pues fue largo el viaje, aunque valió la pena, eso no lo puedo negar. Pero sí, ando un poquito cansado. Pero eso no significa que no les voy a dar un recorrido completo. Vamos a tratar de recorrer todo aquí. Ahora les voy a mostrar otra parte de la hacienda. Vamos a hacer nuestro recorrido. Ahora vamos a ir a aquella parte que está hacia allá. Vamos a ver qué encontramos chido, qué encontramos interesante. Así es que acompáñenme en esta nueva aventura, en este nuevo video en la hacienda La Purísima. También voy a estar subiendo algunos videos con el dron, así es que no se los pueden perder. Vamos a hacer un recorrido de toda la propiedad con el dron. Yo creo que voy a hacer una transmisión en vivo, así es que pues no se la pueden perder. Esta es la parte de atrás de los cuartos. Vamos a ver qué encontramos por acá. Me parece que aquí hay baños. Creo que sí son algunos baños. Porque dice hombres, mujeres. Miren. Está muy bonito aquí. Hay mucha sombra. Está el clima agradable. Miren, ¿se les hace conocida las lámparas esas? Son como las que nosotros también tenemos en la hacienda El Detalle. En serio, amigos, les recomiendo este lugar. Está muy, muy interesante. Está muy bonito. Se siente tanta tranquilidad, tanto silencio, que la verdad yo me quedaría a vivir aquí. Me gusta, me encanta este lugar. Miren, restaurante. Creo que aquí también hay un restaurante. Ahí dice restaurante. Vamos a ver. Si se dan cuenta, Cantinflas tenía
Bueno, era muy, muy religioso, como se los he dicho. Y en todas las protecciones tiene, pues, cruces. Oh, miren esta banca, está chida. Con talavera. Vamos a ver el horno. Tiene un horno muy bonito ahí. Buenos días. Oigan, en ese horno, ¿qué es lo que hacían? Ahí en esa hora hacían pan. ¿Pan? Pan, pizzas. ¿Pizzas? Uh-huh. ¿Y en el otro, en el que? Hacían barbacoa. ¿Barbacoa? Uh-huh. ¿Se puede abrir el...? ¿O está...? No, se puede abrir. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Miren, ya un señor nos dijo que aquí es donde hacía el pan. Vamos a abrirlo. Oh, mira, de hecho tiene leña. Para los que no sepan cómo se hace el pan, primero se hace, se prende la lumbre, se hace como si fuera carbón. Y después con el calor que se queda, es con lo que se hace el pan. Obviamente ponen unas bandejas de metal y arriba ponen el pan y en cierto tiempo pues ya queda hecho ese rico y delicioso pan. Miren, aquí tiene estas talaveras y vamos a abrir el de la barbacoa. Vamos a ver cómo se ve. Oh, es como un pozo, un mini pozo. Miren, yo sabía cómo se hacía la barbacoa. La pregunta es, ¿cómo se hace? Si alguien sabe cómo se hace una barbacoa, amigos, déjenla aquí de comentarios para saber cómo es que se hace la barbacoa. No tengo ni idea, pero sería súper interesante que nos dejen aquí de comentarios cómo es que ustedes creen o ustedes han visto o ustedes han hecho una barbacoa y también cómo es la forma que hacen ustedes el pan. Sería súper interesante. Miren, aquí vi algo. Es como un arroyito, un pequeño arroyo que viene desde allá. Miren. Hay otras casas también. Vamos a recorrer todo, amigos. No se preocupen, vamos a recorrer todo. Vamos a tratar de demostrarles cada detalle de la hacienda La Purísima. Y si era, dicen que era también muy buena persona Cantinflas aquí. Ah, no, sí, la mera verdad, sí, era un señor muy respetable, muy, no, es cierto. Señor, él aquí al pueblo, aquí al pueblo de nosotros, no teníamos escuela. Él adaptó unos cuartos que tenía por aquí en la entrada para hacer escuelitas para nosotros, los niños. A él le gustaba mucho que la niñez estudiara, pues. Y después vio que sí venían muchos niños de los pueblos vecinos. Allá más abajo estaba su rancho, que era ¿cómo le dijera? Era una pura vaca lechera. Entonces ya él vendió todo su ganado lechero, todo lo que tenía allá en ese establo, y donó el terreno y hizo escuela. Y donó la escuela, pues. La escuela allá abajo, tú tienes un nombre también de él. Sí, yo ahorita estoy restaurando una casa de él que está en Ciudad Valle, se llama Hacienda El Detalle. Ajá. Y personas que, bueno, ya que trabajaron con él, ya nomás hay una sola persona. Ajá. Pero pues trae familiares de los que trabajaron con él y también dicen lo mismo, que era buena, sí, persona, sí. Ayudaba a los niños. Por ejemplo, si alguien estaba gente, la gente también necesitada, también les echaba la mano. Y decían que si alguien estaba enfermo, iban a pedirle ayuda, él ni siquiera los cuestionaba, pagaba a todos, doctor, sí, lo que fue. Sí, bueno, eso sí es verdad, de este señor, sí, así fue con mi vida, de este señor Mario Cantinflas. Yo creo que por eso le fue bien en la vida, porque ayudó y mucho. Exactamente, no fue como otros de que nos ignoraban, o qué sé yo, él no era otro personal, convivía con, inclusivemente convivía con sus trabajadores en aquel momento.
convivía con sus trabajadores y los hallaba. Todavía por ahí, por el ciber, por ahí los teléfonos todavía están, se conecta usted a la vez. Por ahí arriba también era un, ahorita es la cancha de práctica de gol, pero en esa parte era un, tenía mucho, era una maquillera. Entonces estaba ahí, encontraba a sus trabajadores comiendo, y él sentaba con ellos a comer, echaba su vestido. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Era bien sencillo? No, sencillo, ¿para qué? Tenía, y tenía todo lo que era su rancho este, que es la hacienda. Tenía otro rancho allá por Querétaro, por un famoso estanque, se llamaba Payá, tenía su rancho. ¿Todavía está ahí o ya no está ahí? Todavía está el rancho, pero ya no es de él. ¿Pero tenía una propiedad también? ¿Una casa? Sí, tenían ahí, tenía, no, todavía no me acuerdo por qué parte para allá. Ah, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Sí, de allá es originario. Esto me dejó en una loma. Estaba pasa la autopista que va para Celaya. Usted voltea hasta hacia cierta mano izquierda, de una loma como hay. Y tú me dejó esa propiedad. Todavía se ven las casas. Me imagino que ese ya no lo alcanzó a vender, porque todas están, se ven todas abandonadas. Sí, porque yo fui a San Miguel de Allende, pero al hotel, a la ermita y al Hotel Misión. Y también está muy bonito ahí, ¿sí? Bien, bien arreglado ahí. Es que estoy visitando todas las casas de Cantín. Yo tengo esa que se llama Haciendo el Detalle en Valles. Esa es, yo tengo los derechos de la casa por 10 años. Sí. Pero la estoy restaurando porque yo creo que de todas las casas que tiene Cantinflas es la que está más deteriorada. O sea, la abandonaron, la saquearon. Él dejó todo. Sí, tiene. Él la lleva para allá, para que ya te lo pillaba, para San Miguel, yendo para allá. Allá dejó muchas propiedades de que yo creo ni sus hermanos, ni sus sobrinos. Yo creo que no tuvieron conexión desde allá, porque allá se quedó muy abandonado. Ahora, un rancho que le digo que tenía allá, ese se quedó el Ceballos, Diego Fernández de Ceballos, con ese rancho. Bueno, pero lo compró, o sea, lo compró. Ese se quedó Diego de Ceballos, se quedó ese rancho de allá. Es que casi muchas de las propiedades las vendió o las regaló. Yo imagino que algunas partes las habían regalado, otras las habían dejado todas abandonadas por allá. Porque la mera verdad, yo creo ni su familia ni él sabían lo que tenía. Tenía mucho. Allá nosotros vivimos, nos digo, eran 100 hectáreas y las regaló. O sea, así dijo. Creo que lo que les dijo es: si la pueden hacer, si pueden ustedes hacer ejido este lugar, yo les regalo las 100 hectáreas junto con la casa y todo. De hecho, los que fueron a hablar con Cantinflas, porque los de ahí, le dijeron que pues, que iban, que sí querían unos pedacitos de tierra que se les podía vender o y así en pagos y o regalar. Bueno, más que nada era los querían comprar. Y fue cuando les dijo Cantinflas, pues no, se los regalo, si ustedes lo hacen ejido, se los regalo. Y luego ellos le dijeron: le vamos a dejar la casa, se la vamos a cuidar, no vamos a tocar nada de ahí. Y les dijo: no, quédense con todo. O sea, todo es de ustedes si lo pueden arreglar. O sea, tampoco, como que Cantinflas lo hizo de esa forma. No les regaló con todo y papel y todo eso, para que ellos batallaran un poquito y lo valoraran. Para hacerse propiedad de esos terrenos. Sí. Porque imagínense, si llegan, es como muchos que nos regalan dinero y nos los gastamos como si nada, pero cuando nos cuesta poquito es cuando ya lo pues sí, lo fue valoramos. Lo que pasó con su hijo. Bueno, que su hijo era adoptivo, va. Pero fue lo que pasó con ese, ya también se murió. Él, si ese difunto de su hijo hubiera valorado lo que dejó Cantinflas, a lo mejor todavía viviera y a lo mejor todo eso, a lo mejor todavía fueran de ellos. Sí. Pero nada más que como no les costó, como acaba de decir, no les costó todo lo que tenía el difunto, este se puso a gastar a las manos llenas, a chupar, a drogar y la jodida, pues se acabó muriéndose. Sí. También de aquí, de este rancho, también por acá, cuando sale, baja todo de Toluca y da la vuelta, está por eso para acá, a mano izquierda, ya para bajar así, a mano izquierda, como unos 200, 300 metros, dejó otro ranchito, chico, pero bien bonito, pero también lo vendieron. Pero aquí, ¿qué hay aparte de esta hacienda cerca que haya sido Cantinflas, pero que se pueda visitar? ¿O no hay nada? Sí, o sea, aquí es todo, pero acá en el pueblo de Tlahuaca, acá en Tlahuaca, ahí está un parque, que dejó también el tiendo, un parque. Tiene también su nombre. Ahí tiene su nombre, también tiene un parque que está ahí.
pollo. Lo valió mucho más. Ah, sí, hombre, Chihuahua. Ya nomás les hace falta hablar. ¿El que es jinete de ahí? Sí, es el que monta los caballos. Sí, de hecho, han ido en un... Bueno, de lo que cabe, que conocemos por aquí. Pero no más en otras partes. Pero no sabemos dónde. Pero aquí en Tlahuaca, aquí en todo Tlahuaca, está un parque. También que se llama Marihuana. ¿Y alguna casa? No, casa para acá. Me digo que para acá yo, que conozco yo casa por aquí cerca, no. No. Nada más es el parque que... Y esto que dejó, y le digo aquí, este que luego tiene que entrar la vigilancia, ahí está lo que dejó lo que es la escuela. ¿La escuela? Que también tiene su nombre. Ah, no, pues lo bueno es que sí, hizo bastantes cosas buenas. Sí. Pero bueno, voy a recorrer un ratito. Y continuamos con el recorrido, amigos. Ahora vamos a ver dónde está la Plaza de Toros. Ahora vamos a buscar dónde está la Plaza de Toros. Está muy grande este lugar, en serio. Si llegan a hospedarse aquí, les recomiendo que se queden varios días, amigos, porque está súper interesante para que disfruten de todo esto. Como les digo, las personas aquí son muy amables, son bien chidas y pues hay mucho de qué disfrutar, amigos. Así es que pues vamos a dar el recorrido. Vamos a dar una vuelta. ¡Oh, miren un burro! Vamos a ver el burro. A ver si no sale corriendo ahorita que nos vea. No tengo ni idea cómo se le hace para llamar a un burro. Pero lo vamos a bautizar como Filemón. Vamos a verlo. ¡Ey! ¡Filemón! ¡Filemón! ¡Oh, va a chillar! ¡Oigan! Ahí está Filemón. Miren, está bien chido. Quiero un burro. Necesito tener un burro también. Ya tengo un primo que es bien burro, uno que se llama Yair Hernández. Un saludo, por cierto, a mi primo Yair. Vamos a la Plaza de Toros. Vamos a dar un pequeño recorrido. Nada más estoy pensando en que cuando mi primo vea este video va a decir: Te dije que me nombraras, pero no que me compararas con un burro. Pero bueno, vamos a la Plaza de Toros. Wow, se ve muy interesante. Ahorita el señor que pues entrevistamos anda recogiendo todo aquí y pues es mucho, pero muchísimo lo que tiene que limpiar. Miren todo esto. En serio que si tuviera un poquito más de tiempo, sí le echaba la mano, le ayudaba, porque sí es bastante trabajo. Miren, aquí está una entrada. Vamos a ver al jinete. Miren, estaban bien chiquititas las entradas. Él es el que entrena los caballos. Para entrenar un caballo se necesita ser
obviamente profesional en todo esto. Y estas cositas donde yo estoy es, miren, déjenme mostrarle, es viendo cómo se resguarda cuando es de los toros. Y como les digo, ahí anda el jinete. Vamos a ver, vamos a observarlo desde ahí arriba. Dejen salir por la puertita esta. Miren, Campo Alegre. Son letras, me imagino que son letras. Jesús Cabrera. Oh, me imagino que son las, el, los, como logotipos de cada persona. San Mateo, Santín, San Diego Padres, Sotoluca, Atenco, Moreno Reyes, el 7. Allá en la hacienda El Detalle, recuerdo que tenía el 777 en los toros. Voy a ver si les puedo poner una fotografía en alguna parte del video. Miren, aquí Talavera, está chido. Como que te da ganas de ir dando pasos en cada de estas. Vamos a... Miren, aquí hay más. Zacatepet. ¿Será que son nombres de algo o son nombres de pueblitos de aquí o de ciudades? También podría ser. Ahí están. Vamos a la parte de arriba. Pero vamos a recorrer aquí. Vamos a ver qué hay acá. Hay una puerta abierta. Vamos a ver qué hay en la puerta misteriosa. Vamos a ver qué encontramos. Oh, miren. Espero que no me salga una víbora por aquí. Pero es algo... Es como donde tenían los caballos o los toros. Miren, allá también hay algo para allá. Vamos a ver si podemos entrar por allá. Sería interesante también grabar de noche aquí. Sería muy, pero muy interesante. Oh, pensé que había una puerta aquí. No. Vamos a cerrar la puerta. Oh, está súper. Oh, está súper. No, no se puede cerrar. Le falta un poquito de aceitito para que cierre. Aquí hay otra. Es como una mini bodega. Vamos a subir por esas escaleras a ver qué encontramos aquí. Oh, mira, esa es parte de los... como establos, no sé cómo se les diga, pero es donde tenían a los toros. Y está creciendo un poquito el zacate, las ramas, más que nada porque aquí es un clima muy fresco, muy pues especial para las plantas. Por eso, por ejemplo, yo creo que si los cortan hoy, para dentro de una semana ya vuelve a estar igual. Oh, miren. ¿Qué son? Son girasoles, ¿verdad? Aquí hay girasoles en todo esto. Miren, hay más letras. Vamos para aquella parte. Y todavía hay más para allá, miren. Vamos a dar un recorrido para acá. A ver si vamos a la Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros me da curiosidad saber cómo se llamaba. Tal vez también se llamaba Plaza de Toros Cholita. Vamos a averiguarlo. Oh, vamos por... Parece que es por... Oh, miren, quiero enseñarles antes esto.
imagino que aquí también tenían a las vacas. No hay forma de entrar por ahí, así es que vamos a dar un recorrido para acá. Vamos a subir las escaleras. Este material también se me hace muy conocido. Ahí anda el jinete entrenando a los caballos. Y así era donde están las bancas. Está en perfectas condiciones, quiero que sepan, amigos. Muy, muy bien cuidado este lugar. En verdad estoy muy agradecido con las personas que se encargan de mantener este lugar limpio, de mantenerlo en perfectas condiciones. Miren. Está hermoso, amigos, hermoso. Y bueno, esta es la Plaza de Toros. No veo en ningún lugar el nombre, pero vamos a preguntar cómo se llama y se los voy a dejar en la descripción de este video. Y pues vamos a continuar grabando en otras partes de aquí de la Hacienda La Purísima. Y ahora vamos a grabar esta parte, no sé qué sea, así es que vamos a grabarla. Como pueden ver, aquí hay muchos árboles de eucalipto, como dice Mayra. Que ahorita lo de la pandemia se usa para test, para ponérselos, leí, que para ponérselos donde está el cubrebocas y respiras fresco. Ok, así es que saben para qué sirve el eucalipto. Dan estas cositas, cáscaras. Pero lo mejor son sus hojas. Ok. Esto era como un jardín, yo me imagino. O un ruedo para ponis. O un ruedo para ponis. ¿Por qué no se pueden brincar por aquí? Miren, ahí hay como... ¿Qué es esto? Se me hace que son como palapas. Para... Son sí, palapas. Es como carne asada. Son unas señoras palapas. Están muy bonitas, la verdad. Vamos a verlas. ¿Quieres ir a ver las palapas? Sí. Bueno, vamos. Primero las damas. Oh, y hay un lago. ¡Wow! Eso sí, no lo había visto. Qué impresionante. Sí, es un lago. Porque les vamos a decir, amigos, que nos esperamos hasta hoy, como les dije hace un rato, para nosotros venir a ver. De hecho, no habíamos recorrido nada más que ahorita. Entonces, te lo juro que nuestras expresiones son de verdad, está muy padre. Ay, y nos cansamos mucho, la verdad. Es que está muy grande la propiedad. Necesitamos hacer ejercicio. La verdad, sí. Vamos a ver las palapas. Y nos vamos a aventar un chapuzón en el lago. También tienen área de juegos. Ahí está el área de juegos. Este camino está bonito porque tiene árboles. Imagino que cuando crezcan más, van a hacerse como arco. Y todavía se van a ver más. Impresionante, ya estoy súper cansado, en serio. Estoy bien cansado. Miren, ahí están las palapas, son un montón de palapas. Y todas tienen su mini chimenea. O su asador. Quiero saber qué es esto. O si es para asar carne. Como pueden ver, ahí están las parrillas. Y tienen sus mesitas. Vamos a ver el lago. Oh, miren, iguanas.
Vieron dos iguanas. Va por aquel lado. Si tú te vas por aquel lado. A ver. Miren la iguana. Ahí están, miren. Son iguanas, pero todavía están chiquititas. No, no son iguanas, son camaleones. ¿En serio? Sí. Pero yo quiero, siempre he querido, amigos, el camaleón de Rapunzel. Siempre. Están muy chidas las iguanas camaleones. Bueno, vamos a dejarlas tranquilas. Y vamos a ver el lago. Y vamos a ver otras cosas que están por allá. Todavía falta la iglesia. Falta un montón de recorrer, amigos. No tienen idea de todo lo que nos falta recorrer. Así es que vamos a dar un pequeño recorrido por toda esta hacienda. Cuidado con eso, porque está suelta esa. ¿Está suelta? Vamos, te ayudo. Pero bueno. Okay. Oh, mira, creo que era para pasar. Mira. Bueno, en mira, fin. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, ¿estos cartelones? Oh. 50. Oh, sí, creo que ese es el campo de golf, me imagino yo. O solo es para practicar hasta dónde llega la pelota. Yo creo que yo la vendría llegando hasta aquí. Soy muy malo para el golf. Lo he intentado, pero soy re malísimo. Soy súper malo para el golf. Ya llegamos al lago. Allá había un pescado que brincó. A ver. Mira. Allá está el lago. Todo eso. Tal vez no voy a hablar tanto aquí porque hay música de fondo. Ya saben que YouTube quiere tantitito para pues ya saben, desmonetizar los videos o incluso pues borrarlos. Así es que tal vez aquí voy a poner música si es que se escucha la música de fondo. Vamos a poner una sin copyright y vamos a mostrarles este hermoso lago. Yo creo que sí, ahí está. Se ve que sí está hondo. A unos 2, 3 metros. Tendríamos que preguntar. Ahí se alcanza a ver pescaditos. Yo creo que en la cámara tal vez no se va a alcanzar a ver. Pero debe estar lleno de pescados. Esa sería como una alberca, una piscina enorme. Sería muy interesante que fuera una piscina. Oh, mira, allá saltó uno. No se alcanza a ver en la cámara, pero saltó un pescado por allá. Y ahorita vamos a ir a ver esos. Ahora llegamos a estos como, ¿qué se puede decir? ¿Son como tinacos, Mayra? No sé, como almacenaban algo ahí. Yo creo, pero vamos a investigar. Solo que ya las escaleras están muy deterioradas. Déjenme intentar subir, pero con mucho cuidado. Oh, gracias, te lo agradezco. Espero y no se quiebre ninguna, porque sí está muy alto. Ay, de hecho ya lo siento raro. A subir. Quiero pensar que todavía aguantan el peso.
Si no, simplemente dejo caer mi celular y pues me bajo como los bomberos. Ya falta poquito. Estoy súper nervioso. No le tengo miedo a las alturas, pero sí a lo oxidado. Ok. Ya. Subí. Ok. Oh, miren, wow. Esta era como una oficina, está cerrado, no podemos entrar. Tiene candado. Wow, me cansé de subir. Pero yo imagino que esta era como su oficina. Aquí estaría sus amigos. Cotorreaban chido aquí. Haber tenido su barecito ahí. Imagino que era como un bar. Aquí eran las reuniones. Las chidas. Ok, esto es como una oficina. Pero entonces todo lo demás que es, imagino que aquí almacenaba algo, porque están, oh, creo que era de agua. Miren, porque ahí están todas las tuberías de agua. Imagino que esto era para eso, para almacenar el agua. Lo bajo también, y como Cantinflas siempre fue muy inteligente, aprovechó el lugar de arriba para hacer una oficina VIP, un lugar VIP, algo VIP. A ver. Y aquí estamos, miren, estamos en la parte de arriba. Y te van a ver. Me estoy agarrando, aunque no crean, miren, estoy bien agarrado del barandal, porque como está un poquito oxidado, como les digo, aquí es un lugar húmedo. Y pues por más que le dé mantenimiento, siempre va a estar pues oxidado estas ciertas cosas. Ahí está la oficina. Está muy interesante, muy chido. Pues bueno, vamos a bajar. Esta es la parte que no quiero hacer, bajar, porque está muy alto, miren. Súper alto, pero pues hay que hacerlo. Y vamos a ver si por abajo hay alguna entrada. Y voy a ver qué es que había aquí. Ahora sigue la parte más difícil, que es bajar. Miren, esto es no recomendable para las personas que tienen vértigo. Miren, ahí anda Filemón, aquí lo veo. Ahí anda Mayra tomándose selfies. Vamos a bajar, creo que hasta creo que me está dando un calambre. Vamos a bajar. Ya estamos bajando. Me siento feliz por estar bajando. Vamos a. Oh, nunca me sentí tan feliz de tocar el suelo. Bueno, y continuamos en esta parte. Vamos a ver qué encontramos. Oh. ¿Qué quieren? Después de subir ahí, como que me quiso dar un calambre en mi pie. Pero valió la pena. Oh, miren, no hay entrada. Entonces, si era para el agua, aquí están las bombas. Imagino que adentro de esa parte. Y todo esto está lleno de agua. Ese también. Y allá está la mega oficina. Todo para allá. Es como un jardín enorme. Un jardín súper chido. Oh, miren. Acabamos de encontrar algo muy familiar. Una casa enterrada como la que vimos allá en la hacienda El Detalle.
imagino que va a estar llena de agua. Vamos a abrir aquí con cuidado, forma de no ensuciar. Sí, miren, está lleno de agua. Así es como está en la hacienda El Detalle. Vamos a cerrarlo bien, que no se vaya a meter nada de basura. Ahí está, bien cerrado. Y vamos a... ¿por dónde bajamos? Vamos por acá. Y se parece a donde Cantinflas en la hacienda El Detalle tenía un lagarto. Aquí me imagino que sí lo utilizaban no solo para el agua. Y incluso esos son iguales, solo que aquí están un poquito más grandes, pero son del mismo material. Me les digo, Cantinflas se le ingeniaba de todo para poder vivir a gusto en este lugar. Y es muy a gusto. Sí, súper. Y todo esto, miren, es como un desagüe. Oh, cayó una hoja. Una cáscara de hoja. Bueno, una cáscara hoja de eucalipto. Y ahora vamos a la iglesia. Vamos a ver qué encontramos en la iglesia. ¿Cómo está? Sí, se parece a donde haya grabado alguna escena. Como la del Padrecito. Miren cómo están los caminos. Todo esto es piedra. Vamos a grabar en la parte de ese. Así es que, como les he dicho, no olviden suscribirse, dejarita arriba. Y vamos a seguir con más videos de este. Y ahora vamos a otra parte de aquí de la hacienda La Purísima. Esta parte no la había visto. Oh. Bueno, aquí es como la cochera. Están los carros, todo eso. Esto lo vamos a dejar pendiente, ya que es un poquito, se puede decir que privado. Pero vamos a ver el kiosco aquel. Oh, aquí está chido para unas sesiones de fotos, una película, una novela. Yo creo que aquí ni siquiera Televisa le llegaría a una novela que se podría hacer aquí, en serio, porque ese lugar está impresionante. Es lo que te decía de la lavanda, Cristian. Oh, eso vamos a sembrar también en la hacienda, en el detalle, lavanda. Me jalo lavanda. Vamos a ver el kiosco. Miren, todo tiene talavera. Oh, me da curiosidad saber cómo hicieron para que se sostengan todos los ladrillos así. Si no tiene nada en medio. O sea, está... eso está interesante. Dice: Parque Balita, cariñoso recuerdo a mi esposa, señora Valentina de Moreno. Enero 5 del 97. Digo, del 67. Pues la verdad le quedó excelente. Le quedó súper este kiosco. Y mínimo nos tenemos que tomar miles de fotos aquí. Mínimo. Y aquí está el kiosco. Está súper chido. Así es que les recomiendo que si vienen, sea lo primero que vengan a ver y a tomarse miles de fotos aquí en la hacienda La Purísima. 100% recomendado. Ahora vamos a los cuartos estos, que me parece que aquí también los rentan. Pero vamos a ver desde acá. Son como un poquito más privados. Están cerrados, obviamente. Pero tal vez nos quedemos otro día más para rentar uno de esos cuartos. Mientras les voy a dar un recorrido por aquí. Aquí está la lavandería. Aquí hay más cuartos. Miren. Cuarto 20. Esta es lavanda, esa plantita que huele muy rico, por cierto.
entrar aquí. Wow, aquí también se ve bien chido, amigos. Miren. Cantinflas a volar, joven. Vamos a... a recorrer también todo aquí. Otra de a volar, joven. Cantinflas dice, la mejor película de Mario Bruno Cantinflas. Ahí está el detalle exactamente. Esa es mi favorita y la del Padrecito. Son mis dos películas favoritas, la verdad. Y la de Por Mis Pistolas. Y obviamente me gustan todas las demás, pero o sea, esas son las más favoritas. Está impresionante todo esto. Ahora vamos a la iglesia. Vamos a ver. Hola amigos, acompáñenme a entrar a esta iglesia. Va a estar increíble. Yo todavía no entro, apenas voy a entrar, así es que acompáñenme y pues vean todo este video que va a estar bien interesante. También grabamos el kiosco, algunos cuartos, así es que quédense hasta el final. No olviden suscribirse, dejar dedito arriba y recuerden, estamos aquí en la Hacienda La Purísima en el Estado de México. Esta es la entrada a la Hacienda La Purísima. Por aquí entran, hay una... pues una plumilla, así se les dice. Y ahí ya nada más llegan, dicen que quieren hacer su reservación. Y pues ya los pasan acá a la pues recepción. Y ya reservan su cuarto. Hay muchísimos cuartos para escoger. Así es que por eso no hay ningún problema. Y aparte también está la habitación, la especial, la chida, la más chida, que es la donde se quedaba Cantinflas. Miren, hay otra escultura que no tengo idea qué es. Parece como un triángulo al revés. Está chido hasta eso. Me gusta. Y ahora sí vamos a ir a la iglesia. Estoy buscando por dónde entrar. Espero que sea por aquí la entrada. Vamos y vamos a entrar a la iglesia. Solo tiene este pequeño amarre. Me dijo una persona que era para que no se salgan los becerros que están ahí en el patio. Voy a hacer lo mismo de cerrar. No quiero andar correteando becerros para volverlos a meter al lugar. Ah, no puedo. Ahí está. Vamos a cerrar. Y ahora sí, vamos a la iglesia. Vamos a entrar. Ahí está una campana, miren. Me recuerda esa campana a cuando Cantinflas en la película del Padrecito empezaba a tocar la campana. Pero a bailar también. Mira las puertas. Imagino que son de cedro. Oh, wow. Mire. Está muy bonita esta iglesia. Muy bonita. Muy, muy bonita esta iglesia. Aquí sí les voy a pedir un favor, amigos. Yo sé que hay muchas personas que son fan de Cantinflas y son de pues otras religiones. Simplemente que no critiquen esta iglesia.
Hay que respetar todas las iglesias, no importa si es católica, cristiana, testigos de Jehová, la religión que sea, la iglesia que sea, todos hay que respetarlos. Cada quien tiene su decisión de estar en la religión que quieran, y pues por eso se nos dio ese beneficio de poder escoger. Así es que pues respetemos todas las religiones y todas las iglesias. Miren, ahí está la Virgen. Está la Virgen de Guadalupe. Y aquí está el banquito. Me imagino que es como para hacer alguna oración, hacer un rezo. Y pues aquí está la iglesia. Ahí está donde está la campana. Vamos a ir para allá. Ahí viene Mayra. Se va a enamorar de este lugar. Está bien chido. ¿Eh? A ver si quepo por aquí. Esto se ve muy antiguo, demasiado antiguo. Es como nos tocaban los discos de vinil, y este es el amplificador. Pero en serio que se ve muy viejito. Aquí estamos en el púlpito, me parece que se llama aquí, ¿no? ¿Sí es un púlpito? ¿El balconcito? Ah, bueno, el balconcito. Déjenme en la cajita de comentarios cómo le llaman ustedes a esta parte. Vamos a bajar. Las escaleras están en caracol. Por lo mismo, para ahorrar espacio. Ya estoy un poquito cansado. Eso es cuando grabamos así sin parar. Creo que ya casi terminamos el recorrido. Vamos a hacer uno de... Mira, ahí están unos becerritos. No me los voy a acercar mucho porque me dan miedo. Pero ahí están. Oh, se me quedó viendo. Ahí hay otro. Y ahí está la iglesia también. Hola, borreguito. Digo, no es un borrego, es un... Hola, becerrito. Ahí está. Y pues bueno, con esto terminamos los videos de aquí de la Hacienda La Purísima. Espero les haya gustado. No hablamos tan fuerte porque pues hay personas hospedadas y no quisimos hacer tanto ruido, pero pues obviamente que ustedes vienen, pueden andar acá divirtiendo los niños, acá todo chido, todo tranquilo. Así es que se los recomiendo, la Hacienda La Purísima, y no se pierdan todos los videos. Vamos a hacer varios videos y vamos a ir a Acapulco también. Vamos a hacer tomas con el dron aquí y en Acapulco. Así es que pues no se pierdan estos videos que van a estar súper. Y aquí está la entrada a la hacienda, bueno, a los cuartos más bien. Y desde que entramos nos empezamos a enamorar. Miren todos esos cuadros de Cantinflas. Como vieron, ahí enfrente está un busto también de Cantinflas. Aquí está la cocina, el restaurante.
Aquí imagino que es una parte privada, la sala. Y aquí está la recepción. Lo pueden ver. En todo hay de madera. Y aquí está para jugar ping pong, hockey, futbolito. Me imagino que también es de futbolito, pero está por abajo. Carambola y billar. Está muy interesante todo esto. Tal vez vamos a una partida de carambola o de billar, pues para sentir esa sensación de que Cantinflas jugó en alguna de estas mesas. Yo creo que en esta. ¿Qué? Allá veo, bueno, por el cristal vi que estaba el comedor. Ajá. ¿Ya lo viste? No, a ver, vamos a ver. Supongo que es el comedor porque aquí está el restaurante. ¿También? ¿Dónde está el comedor? Y el que, no, de ahí está. Aquí tenemos pintura de... miren, déjenme tirarle tanto la cocina. Miren. Los pisos, miren, imagínate para ponerte de pedacito por pedacito. Ahí está el bar, miren. Ahorita vamos a venir a comer aquí. Vamos a decirles qué tan súper chida está la comida. Miren. Ahí está todo aquello. La chimenea. Y ahí está la sala para estar bien relax. Vamos a ver estos cuadros. Y, oh, miren, una escopeta. Imagino que era de él. Miren, hay más fotos de Cantinflas aquí también. Y aquí hay más cuadros. Bueno, vamos a ver el comedor que decía Mayra. Miren, toros y toreros. Ganadería de toros, Lidia. Vamos a ver. No importa, aquí si tiene música ponemos sin copyright. Es el comedor más grande que he visto en mi vida. Ah, qué rico huele. Oh, ya encontré la piscina, la cual vamos a ir a ver ahorita. Hasta la piscina, así es que vamos a ir en un momento a verla. Y como es clásico en las casas de Cantinflas, aquí tenemos la piscina. Como pueden ver, ¿cómo está el agua? ¿Friecita? Es que es para que sientas más rico el agua. Miren, está honda. Ahí yo creo que debe ser como unos medio metro. Y va haciéndose más honda, más honda, más honda, hasta llegar a esta parte, que es lo más hondo. Y miren, está curioso, tiene árboles adentro. O sea, está techado, pero tiene árboles y un montón de talavera. De hecho, allá hay algo, vamos a ver qué es lo que dice. Pero vamos a recorrer por allá. Miren, aquí hay otra parte. Bueno, ahí estamos primero, porque luego me brinco de lugar en lugar. Vamos a ver, miren, aquí hay cuadros. Vamos a ver esto. Lo voy a dejar un ratito así para que lo puedan leer tranquilamente. O también pueden pausar el video y leerlo. Miren, en todo hay talavera de la reina. Y vamos a leer en aquella parte. Vamos a agarrar un atajo por aquí. Oh, miren, hay un cangrejo allá. Vamos a ver el cangrejo. Miren, esas son las reglas para el uso del chapoteadero. La Purísima Golf y Sporting Club. Ya sé, me voy a resbalar y me voy a echar un chapuzón accidentalmente a propósito. Miren, hay un camarón. No, es una langosta. Una super langosta. Sí, me gusta. Ah, miren, aquí está marcado cuánto es. 80 centímetros, 1 metro y medio. Oh, ya no hay para acá.
Debe de haber alguna por aquí, o ya se borró, o solo es 1.30 m, pero a mí se me hace que es más hondo allá. Sí, porque se ve. Que de verdad, aquí sí se ve un poquito bajito, pero allá sí se ve que va en bajada. Pero la verdad sí se ve muy interesante esta piscina. Ahora sí voy a ir a ver en aquella parte que les dije. Imagínate, Mayra, aventamos un clavado ahí, un chapuzón. Pues la atención, más que nada. Súper padre, ¿eh? Exactamente, todos se han portado muy amables. Demasiado amables. No. Hola amigos, aquí estamos en el teatro que perteneció a Mario Moreno Cantinflas. En un momento vamos a entrar, así es que quédense a ver todo este video. Va a estar bien interesante, yo todavía no entro, apenas voy a pedir la autorización para que nos dejen entrar. Y vamos a mostrarles todo, va a estar bien chido, estoy seguro. Así es que no olviden suscribirse, dejar dedito arriba y pues vamos a entrar a este hermoso lugar. Vamos a seguir grabando aquí. Ahí está el espejo. Está chido el espejo. Hola amigos, suscriptores de este su canal, Tutoriales CHR. Estoy bien emocionado. Estoy súper feliz de estar aquí en la Hacienda La Purísima. Otra de las propiedades que pertenecieron a Cantinflas. Y pues se las recomiendo 100%. Vamos a ver para acá. Que hay vestidores, miren ahí, hay una parte como secreta, era como un jardín. No sé qué hay en ese cuarto, pero está cerrado, no lo quiero abrir. Miren, esos son los vestidores. Aquí hay un montón de baños. Oigan, esto está súper grande. Y no era un hotel antes, amigos, esto era la casa de él, pero tenía todo esto para las visitas, miren. Oh, miren, por acá puedo salir. Oh, y entro por acá. Y salgo por acá. Ya, porque ya me mareé. Fue chistoso. Bueno, vamos a ver por acá. Miren, aquí tenía como su mini jardín. Bueno, no jardín. Como su espacio acá más. ¿Cómo lo diré? Más VIP. Oh, pero también son cuartos. Miren. También hay cuartos aquí. Todas son habitaciones. Están un poquito más alejadas. Como si quieres un poquito todavía más de privacidad. La foto de un caballo. Debe haber sido un caballo muy querido por Cantinflas, para haberlo puesto ahí. Y aquí están estas. A Cantinflas siempre le gustó este tipo de vidrio, ya que en la hacienda El Detalle tenía de ese tipo, colores como ese, como el azul moradito. Miren, ahí hay más imágenes de la Virgen de Guadalupe. Imagino que esa es la del trampolín. Y aquí vamos al teatro. Está. ¿Crees que está cerrado? Pero no se ve que tenga seguro. Sí, está cerrado. Creo que sí. Bueno, vamos a pedir permiso para entrar al teatro. Así es que, pues vamos a pedir el permiso. Y ahorita que podamos entrar, pues vamos a mostrar cómo era el teatro de Cantinflas. Ahora sí, amigos, vamos a entrar al teatro. Es un lugar que está impresionante. Lo van a conocer. De hecho, las puertas se abren solitas. Ah, no es cierto, acá está nuestro amigo. Oh, ¿cómo se nos fue? Ahí está, se vio súper. Y él ya le sabe también a este rollo de grabar y todo eso. De hecho, pues,
¿Alguna pregunta que le quieras hacer tú? Bueno, principalmente nuestra duda es que si todo lo que hay aquí es original. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues nos gustaría, nos encantaría que nos contara un poquito de todo esto. Pues de hecho este es el recinto en donde Mario Moreno daba incluso hasta funciones. Vean aquí, él proyectaba las películas que él tenía para la comunidad. Él fue una gran persona con la comunidad y los dejaba incluso pasar aquí. Pero también aquí hacía sus grandes fiestas. Aquí va a hacer sus grandes fiestas. Podemos pasar al salón en donde pues, hay capacidad hasta para 250, 300 personas. Este es un guardarropas. Si se fijan, pues tiene todas las pintas de una situación ya de muy atrasado, pero sí está original. Las bancas empotradas, los adornos y bueno, todos los enseres. Él tenía aquí su cantina, una cantina especial para este recinto, en donde finalmente, pues aquí incluso, como les comento, él daba sus funciones de cine para la comunidad, ¿no? Qué padre, pues en aquel entonces sido un espectáculo todo esto, ¿no crees, Cristian? Sí, la verdad sí, y está súper interesante, más porque aquí aunque hables despacito, se escucha clarito, no se escucha feo ni nada, se escucha perfecto, como que Cantinflas ya tenía esa idea de hacerlo de forma de no tener que usar ni bocinas ni nada de eso, o sea, solo con la pura voz. Rápido, pero miren allá, en serio, que ya quiero que vean, porque es algo fantástico, fabuloso, no sé cómo decirle. Ahora imagínense a Cantinflas haciendo sus, ¿cómo se podrá decir? Sus actuaciones, sus cosas graciosas. ¿Cuántas personas del medio artístico y cómico no invitaban? Exactamente, han de haber sido muchísimas. Solo de imaginar qué personas se pararon aquí a hacer, no sé, hablar, lo que sea, actuar. O sea, es algo emocionante, algo que llama mucho la atención. Oiga, una pregunta. ¿Esos focos que están ahí arriba, las lámparas, son las originales? Todos son originales. ¿Eh? Digo, tan originales que hay unos que ya están deteriorados. Sí. Pero finalmente son originales. Pero se ven muy, muy en buen estado. En serio, amigos, ahorita voy a hacer que Cristian suba y vea cómo están esas lámparas tan, pero tan antiguas que se van a sorprender, de verdad. Pero primero vamos a ver en aquella parte, vamos a ver si hay, bueno, ¿qué era? Nos dijo que era como una cantina, ¿no? Sí, una cantina. Y esta debe ser una puertita. Es una salida de emergencia. ¿Salida de emergencia? Miren, aquí había, de hecho allá arriba dice salida de emergencia. Ahí está, muy, muy curiosa. La cava también, pues, hacía súper bien. Bueno, no creo que, bueno, sí, creo que él, pero también ha de haber contratado a mucha gente. Que miren qué padre. Miren, está, ¿cómo hicieron para poner estas? Son ilustraciones del trabajo ya artesanal de los señores que hicieron estas. Pues, son monedas. Pues antiguas, bueno, no tan antiguas, pues, finalmente ya son trabajos hechos ya ahí sobre este tipo de trabajo de madera. Son incrustaciones ahí que han quedado ya como huella de trabajo artesanal mexicano de nuestros carpinteros. Ay, qué padre, no, de verdad, esto es fantástico. Y saben qué, amigos, una otra cosita de que tanto los cuartos como aquí tiene su chimenea, es algo muy raro, no sé, muy curioso. Curioso, sí, exacto. ¿Pero esas chimeneas funcionan? Todas funcionan. ¿Sí? Todas funcionan, obviamente esta no se usa mucho, pues porque finalmente aquí, cuando se hacen eventos, pues son eventos ya numerosos y al calor del baile, pues, ¿sí? Ya no se necesitan de la chimenea. Uh-huh. Imagínense aquí al centro de la pista, Cantinflas cantinfleando, bailando como él solía bailar. No sé, piénsenlo. Estaría súper padre, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y se siente, sí, buena vibra estar aquí.
Y imaginar que pues Cantinflas alguna vez hizo una actuación ahí en ese escenario. Es algo increíble, la verdad. Y una pregunta, ¿qué hay en esas escaleras? Bueno, son bodegas. Tienen mobiliario ya ahí, lo que se usa para el salón en algún evento que se necesite. Ok, entonces todavía está más grande para allá, ¿verdad? Sí, toda la parte de atrás y arriba es son bodegas. Ah, ok. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que van a ver este video y pues como siempre le decimos, no olviden suscribirse, dejar dedito arriba y pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente videito.